Tranquilo, que no es nervioso, Bueno, en primer lugar, agradecer a los viceministros por acompañarnos aquí, a la Comisión de Artes Marciales Mixtas, a todos los periodistas, a los peleadores que nos acompañan. Como bien decía el comisionado, nosotros estamos celebrando nuestro segundo año de aniversario en la República Dominicana. Llevamos 8 eventos y continuamos realizando las carteleras de artes marciales mixtas y desarrollando el deporte en el país. Y es por esto que vamos a celebrarlo por todo lo grande con una gran cartelera amateur y profesional, donde tendremos más de 14 combates, entre ellos 2 combates internacionales, donde Reinaldo Tique Acevedo, que nos acompaña aquí, una gran figura de las artes marciales mixtas, va a enfrentar a un oponente colombiano, a Sebastián Pitbull Piedra Ita. Y asimismo también tenemos el Gran Prix Dominicana de Seguros, donde estaremos dando al ganador un gran premio de 100,000 pesos en efectivo, el título de la promotora y la Copa de Dominicana de Seguros. Y esto lo hacemos gracias a nuestros patrocinadores que nos han apoyado desde el inicio y han sido parte de todos nuestros eventos, que es la Compañía Dominicana de Seguros. Y ahí tendremos a Vincent Van Gogh, quien viene de una impresionante victoria, estará enfrentando a Harold Rivas, un gran peleador que tenía un buen desempeño y regresa al octágono. Y asimismo también tenemos en el torneo a Johansen Paulino Hulk, que enfrentará a un oponente internacional. Así que muchísimas gracias, y paso la palabra a Domingo para que anuncie los premios que tendremos a todos los atletas por motivo de nuestro que va a venir para el 4 de septiembre. Primero agradecer a los dominicanos de seguros que está apoyando a Fighting Force para que Fighting Force pueda montar eventos de calidad como el que va a ser celebrado el 4 de septiembre. Hemos decidido apoyar el amateur de la siguiente manera. Conversamos con los propietarios de Viva en la persona de Marcos Herrera, y en el área de amateur se van a dar los siguientes premios. El mejor knockout de la noche del área amateur va a recibir un celular iPhone 12 y un año de servicio pagado por la empresa Viva a favor de Fighting Force. La sumisión también de la tarde del sábado 4 de septiembre, también a considerar que es de alta importancia, va a recibir otro celular iPhone 12 con un año pagado de servicio a favor de ese joven atleta amateur. Y la pelea de la noche, que va a envolver a 2 peleadores, hemos decidido hacer lo siguiente. Gracias a esta promotora que apoya a los amateurs, como decía el comisionado, son la base del deporte, de los jóvenes que están motivados a ser profesionales, pero tiene que comenzar por el amateur. Y si no, motivamos a que la República Dominicana en todas las áreas se motiven a practicar este deporte, no vamos a tener profesionales de buena calidad. Gracias por invertir en la juventud, gracias porque siempre están presentes y están innovando siempre, como debe de ser una promotora que esté innovando para que el deporte tenga otro ámbito y otro desarrollo. El Ministerio de Deporte, el ministro Francisco Camacho, siempre está disponible, usted lo sabe, señor Aguaje, con las puertas abiertas para motivar a que el deporte crezca en la República Dominicana. No solamente como deporte, también hemos visto que a través de deporte podemos motivar el turismo en la República Dominicana, porque lo vamos a conocer en muchos países. Cuando usted hace una presentación internacional, como he visto, que lo ven por 150 países. 150 países lo han visto. Eso es una forma de desarrollar la República Dominicana. O sea que estamos haciendo el deporte y estamos creyendo también en que la República Dominicana se proyecta a través del deporte. Muchas gracias por confiar en la República Dominicana. En nombre del presidente Luis Abinader, como le prometió a usted también, iban a hacer un acuerdo conjunto del sector privado, del sector público, y así lo estamos haciendo. Cuente con nosotros y gracias por motivar el deporte.